Listo, ahora nos toca hacer tres tipos de huevos. Vamos a empezar con unos huevos fritos, le vamos a hacer unos huevos revueltos y vamos a terminar con una omelette o una tortilla. Yo tengo una sartén que he calentado previamente y acá tengo un poquito de grasa de pato. Lo rompemos y queda un poquito de sal, pimienta. Esas burbujitas van a estar crocantes, en verdad que el sabor va a estar buenazo, buenazo. Acá tengo un poco de palta machucada con un poquito de sal nada más, una buena cantidad. Y acá simplemente lo estiro. Lo evito con mucho cuidado, saco completo y ¡ping! Bueno, ahí está nuestro plato, ha quedado buenazo, pancito, palta, huevo frito con grasa de pato, creo que eso es un hit. No, no. Ahora nos toca hacer huevos revueltos, voy a poner 5 huevos. Vamos a poner sal, pimienta negra recién molida y vamos a pasar a batirlos. Un buen poco de mantequilla. Esto parece un montón, es un montón, pero le va a dar sabor. Le pongo los huevos. Voy rompiendo un poco. Acuérdense que está suave el fuego, entonces esto se va a demorar un poquito. Lo otro que tengo yo por acá que le voy a agregar es un poquito de crema de leche. Ya no veo agua por ahí dando vueltas, que es importante. En ese momento apago. ¿Ya? Acuérdense que la sartén queda caliente. Se siguen cocinando. Nunca los vayan a dejar en la sartén porque se olvidan. Tengo pan integral con un poquito de semillas. Acá tengo un poquito de cibulet, cebollino, chives, chives, como quieran llamarlos. Los encuentran con todos los nombres. Miren esto, tostaditas, huevos revueltos. Están buenas. Ahora nos toca hacer un omelette. Voy a ir rompiendo acá mis huevitos. Vamos a batir un poquito. Usé grasa de pato primero, usé mantequilla después, aceite de oliva ahora. Voy a poner un poquito de sal. La sartén ya está caliente y de ahí paso. No cuaja al toque, ¿ya? Y eso es bien, bien, bien importante. ¿Por qué? Si cuaja al toque, lo que pasa es que se va a hacer una costra y va a quedar muy crocante. Entonces, es ligeramente más caliente que los huevos revueltos. Ahí tiro el poquito de huevo crudo que me queda y con eso ya debería estar casi lista. Le pongo el quesito, queso andino. Voy a ponerlo acá, voy a sacar un poquito del fuego y simplemente voy a doblarla un poco. Si se rompe no pasa nada, ponemos ese lado para abajo y todo bien. El queso se va derritiendo y ahora echamos ahí. Este ha sido el último de los tres platos con huevo, un huevito frito que quedó buenazo, unos huevos revueltos que estaban también alucinantes, súper jugosos. Y por último, este omelette que hemos hecho, rellena de queso andino y con una ensaladita de arúgulas al costado, que vamos a ver qué tal nos ha quedado. Ahí ven el queso cómo se ha derretido. ¿Está? Bueno, esa también, más contundente. Yo creo que esto es como casi casi una comida. Se nota un montón el sabor del aceite de oliva, le queda alucinante. Yo soy Ignacio Barrios, ya saben que ahora me pueden ver por A La Cocina TV. Si te gustó, suscríbete.